Hola, bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra cajita de los tesoros, el baúl de los recuerdos en miniatura. Bueno, aquí tenéis cómo ha quedado forrada, pero en esta segunda parte os enseño cómo la forro y cómo la pinto. ¿Veis? Queda bastante bien. Esto es sin echarle la patina. A lo último le echaremos la patina. Bueno, vamos con el relieve. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente usando la pistola caliente para hacer un dibujito. Y este dibujito va a ser el que me va a dar el relieve una vez cuando ponga el papel de aluminio. Y aquí pues ya veis, lentamente porque es difícil y hay que tener mucho cuidado. O sea, es difícil en el sentido de que tiembla mucho la mano. Pero para el que no le tiemble la mano, pues no lo es. Para mí sí, un poquito. Y lentamente vamos ahí y hacemos el dibujito que más nos apetezca, ¿vale? Yo hago rayas y hago líneas y hago circulitos y aquí le hice una flor, en esta parte le hice una flor. Pero la verdad es que no sé si me quedó muy bien, pero bueno, ahí se queda. Y lentamente porque esto es pistola de pegamento caliente y hay que tener cuidado de no quemarse, ¿vale? Ya veis que es simple, solamente hago aquí una línea por aquí, una línea por allí. Aquí estoy haciendo líneas y aquí he cambiado con pegamento de barra de otro color para que lo veáis un poquito mejor, porque me estaba dando cuenta de que no se apreciaba. Y bueno, veis un círculo aquí, un círculo allí y simplemente pues con paciencia y buena mano vamos haciendo el diseño que nosotros pensemos que nos va a gustar. Esto no se va a ver el color porque lo vamos a cubrir con papel de aluminio. En la parte de abajo donde van las patas, veis que estoy echándole el pegamento caliente y esparciéndolo. Ahí alisándolo bien. Esto es para darle un poquito más de fuerza a mis patas, puesto que yo no las he puesto a cartapesta y no me apetecía poner más cartapesta ahí. Y también son no solamente por eso, sino porque como es plástico este pegamento, pues protege un poco más también las patas de la humedad. Y entonces si apoyamos esto en algún lado, pues para que no le entre humedad por ahí y se ponga blanda la caja. De todas maneras va a ir cubierta de papel de aluminio y el papel de aluminio también hace de aislante contra la humedad. ¿Veis ahí? Le echo el pegamento y lo aliso porque eso, claro, no queremos que esté coja la caja. Y sigo dando relieve. Se tarda un poquito, en darle todos los dibujitos. Porque también hay que tener en cuenta que el pegamento caliente pues tarda también, aunque es instantáneo, tarda un poco en secar y no podemos agarrar la caja por donde le hemos dado porque nos lo llevamos y nos quemamos. Ya hemos terminado de dar nuestro relieve y ahora vamos a empezar con el forrado. Vamos a forrarlo con el papel de aluminio. Este papel que tengo aquí de aluminio es un poquito grueso, es que lo tenía ahí, pues que lo estoy reciclando de algo que usé y está demasiado arrugado. Normalmente lo vamos a arrugar, pero es que este ya lo arrugué demasiado, ya os digo. Me ha costado un poco abrirlo, pero como es papel grueso, bastante grueso, pues no se me ha partido.
Ahora intento abrirlo lo más que puedo y lo voy a alisar con el trapito. Lo voy alisando un poco. Simplemente no quiero quitarle lo que son las arrugas. Lo que quiero es alisarlo para poder pegarlo bien. Ahora veis, le he hecho bastante pegamento. Eso es pegamento de carpintero, blanco de carpintero, que es el que mejor pega estas cosas, que lo pega bastante bien. Y soy generosa, ¿veis? Soy generosa con mi pegamento. Ahí lo pongo en más o menos llegando ahí donde está la bisagra que está hecha de tela, ya visteis en el anterior tutorial, que le puse tela también por encima para hacerlo un poquito más fuerte. Y ahora vamos con un trapito alisando. Y bueno, aquí pues otra, vamos a darle alrededor todo pegamento otra vez. Bueno, otra vez no, esta parte no le dimos. Vamos a darle su pegamento y vamos a pegarlo y alisarlo. Eso es lo que es, nada más echar pegamento, ir alisándolo e intentar sacar el relieve que hemos hecho. Lo bueno que tiene de hacer el relieve con el pegamento de ese caliente, con la pistola caliente, de pegamento caliente, pues que se seca rápido, ¿no? Entonces puede seguir trabajando rápido. Si lo hubiéramos hecho con arcilla o con otro tipo de cosa un poco más húmeda, pues ya tendríamos que trabajar al día siguiente porque tarda en secar. Una cosa os digo, el aluminio tarda en secarse. Esto lo he tenido yo varios días ahí secándose. Pero si estáis en un clima que es calentito, pues seca antes. Si se os hace alguna rajita por aquí, rajita por allá en el papel de aluminio, pues no pasa nada. Eso que tiene de ventilación y se seca antes. Ahí me estoy ayudando con un palito en la parte de atrás que es redonda para sacar un poquito mejor el relieve porque me dolían los dedos. Bueno, a veces uso los dedos, otra vez uso un palito, otra vez uso un lapicero o un cacho de tela. Según vea dónde tengo que usar más fuerza, menos fuerza y así. No quiero alisar mucho el papel porque si le damos mucho, pues vamos alisando el papel y lo que no queremos es que se alise. Queremos las arruguitas esas que quedan bonitas. ¿Veis? Lo voy alisando, no se ha quedado demasiado liso, pero si le sigo dando, lo aliso demasiado y no lo quiero. Lo único que quiero es pegarlo y sacar el relieve. Seguimos echando cola o pegamento de carpintero y pegando con paciencia, con tranquilidad, aunque aquí está cámara rápida, pero es con tranquilidad. Y luego ya cortamos el restante, lo que nos sobra. ¿Por qué corto ahí? Pues porque está la bisagra y no quiero cubrir la parte de la bisagra con aluminio, con papel de aluminio, porque si no va a ser imposible luego abrirlo y cerrarlo. Aquí esta es la única parte un poco más difícil, pero no pasa nada. Se recorta, se hace ahí unos cortes, como estáis viendo, y se echa bastante cola o pegamento de carpintero y se cubre con el papel de aluminio. Parece difícil, pero no lo es. Y ahí le vuelvo a echar otro poquito pegamento encima de esa parte del aluminio, porque aluminio con aluminio también pega, ¿eh? Yo hice una vez hace ya tiempo, hice unas estrellas para Navidad gigantescas de cartón y las cubrí con papel de aluminio y lo pegué todo con cola de carpintero y quedó muy bien, quedó muy bien pegado, no se despegaron para nada. Y ahí voy pegando, tenéis que tener paciencia porque no queda la primera vez, ¿no? No se queda ahí pegado, hay que estar dándole y apretando y alisando, ¿no? Hasta que veamos que se ha quedado el papel ahí. Se tiende a levantarse, porque ya sabéis que
el pegamento de carpintero no es un pegamento instantáneo, ¿no? Y bueno, este problema lo tenemos con cualquier cosa que peguemos, que siempre hay que sujetarlo. Aquí no lo he sujetado con nada, simplemente he ido con paciencia y le he estado dando para abajo. Y esa es la otra parte, ¿no? Ahora estoy sacando también los relieves porque en ese lado tenía relieves. Veo que cierra y abre y cierra bien, que no está la bisagra cubierta con nada. Y ahora, bueno, pues le pongo ahí ese pincel para que se seque, para que no se pegue, claro. Porque si lo cierro se me va a pegar porque tiene pegamento blanco. Y ya está, eso lo dejamos secar. Bueno, ya secado y veis que se quedó todavía en la tapadera, está sequita. He tardado unos cuantos días, ¿no? Porque para volver a tomar este tutorial, porque quería ver si quedaba bien pegado. Aunque yo ya hice anteriormente otras cajas con a papel de aluminio, lo que pasa es que ese papel de aluminio era un poco más gordo. Bueno, vamos a seguir con nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es fácil, echar pegamento y pegar nuestro papel de aluminio. Tenemos aquí nuestro papel de aluminio, cortamos un cachito, como veis, y lo vamos a arrugar, bien arrugadito. Este papel de aluminio tiene dos caras, no sé por qué, pero tiene dos caras. Una que es más brillante que la otra, y lo vamos a poner por la cara más brillante. Ahí cortamos un poquito, porque no es tan ancho, ¿veis? Esa cara es más brillante, ¿veis? Pues por esa es la que va a ir para afuera. Ahora echamos, lo voy a alisar un poquito primero, ¿veis? Lo aliso un poquito con la mano, aunque lo he arrugado, luego lo aliso. Simplemente para dejarlo un poquito más plano y poderlo poner bien. Ahora he agarrado una brocha o un pincel y le estoy añadiendo cola blanca de carpintero. Simplemente se lo echo por todo bien, generosamente, como estáis viendo. Y ahora agarro mi papel de aluminio y lo voy pegando. Esto está acelerado, pero lo voy pegando lentamente como puedo, ¿no? Y sacando los relieves, ¿veis? Si a veces se parte el aluminio, no os preocupéis. Que así haga un pequeño corte o tenga una rajita por aquí por allá, no pasa nada, está bien, porque así ayuda también esa rajita a que entre un poquito de aire por dentro y se seque antes. El papel de aluminio con la cola de carpintero pega muy bien, lo que pasa es que tarda mucho en secar, porque claro, el papel de aluminio pues no es poroso y entonces tiene que secarse por la parte del cartón y eso tarda más días, pero seca. Ahora le damos la vuelta en este lado y lo pegamos, y le echamos pegamento y lo pegamos. Pues así con todo, echar pegamento, pegar y sacar nuestro relieve, y con paciencia está bien, es muy divertido y es muy relajante. Me estoy dando cuenta de que empecé esta parte del vídeo donde cubro toda la cajita con el papel de aluminio, que tengo los dedos manchados de blanco, pero no os preocupéis que esto no es de este vídeo ni es el pegamento, es que estuve pintando algo con blanco y se me olvidó limpiarme bien las manos, aunque me las lavé, pero bueno, ahí quedó la pintura. Y mis uñas, perdonad por mis uñas, siempre me las estoy pintando, pero claro, como siempre estoy haciendo tantas manualidades y tantas fregando cacharros, pues pasa eso, que no duran ni a nada, ni un día duran las uñas pintadas. Y bueno, aquí seguimos con el vídeo, ya veis, es simplemente pegar y sacar el relieve, fácil y divertido, y luego queda un producto precioso.
Ahí le echo pegamento en la junta con aluminio, eso no se va a notar luego, aunque parece aquí que se nota, pero luego al final el producto no se nota nada, ya veréis, queda precioso. Ya, hemos terminado de forrarla y solo nos quedan las partes de arriba y de abajo. La de arriba aquí solamente voy a doblar ahí, no lo voy a meter por dentro el papel de aluminio, solamente va a ir esa parte. Y ahí pues lo marco y veo dónde está marcado y lo corto, corto ese sobrante porque no lo quiero, claro, lógico. Es fácil. Ahora se le echa su pegamento después de haberlo cortado y se pega, como veréis más adelante. En la parte de atrás de aquí de la bisagra recortamos lo que nos quede, lo que nos sobre, porque no queremos cubrir la parte donde es la bisagra, porque si no, pues ya sabéis lo que pasa, si la cubrimos nos va a ser un poquito difícil abrir y cerrar la caja. Y queremos que abra y cierre, porque para eso es una caja. Bueno, ahí me quedé corta, pero no pasa nada, no os preocupéis, con la patina se cubre y no se va a notar. Y ahora ya vamos con la parte de abajo y esta parte sí que la voy a cubrir toda. ¿Por qué? ¿Por qué la cubro toda? Porque ya, como anteriormente comenté, el papel de aluminio es aislante, ¿no? Y entonces va a ser como a prueba de humedades. Y lo remeto bien, le echo bastante pegamento, lo remeto. Ahí en las patas lo aliso bastante bien porque, claro, la parte esa tiene que ir apoyada en cualquier superficie y entonces, claro, no la queremos que esté coja, queremos que esté liso. Y ahí remeto bien, veis, estoy remetiendo bien el aluminio porque no lo quiero que se despegue, queremos hacer un buen trabajo. Ahora ya que está bien metido le volvemos a echar bastante pegamento, nos cortamos un cachito de papel aluminio que tengamos ahí arrugado y lo metemos dentro y ya está, pues lo alisamos con un trapo porque le eché demasiado pegamento y me estaba poniendo perdida de pegamento, claro, y entonces pues no está bien. Ahí sigo alisando en las zonas que pienso que tiene que ir más liso. Y bueno, me veis también que sigo sacando relieve, quiero sacar el relieve todo lo que pueda, teniendo cuidado, claro, de no alisar demasiado el aluminio. Voy por las partes donde se juntan, donde está el relieve. Como veis, por todo alrededor de la caja. Pues ya la tenemos terminada, ya está seca. Esto ya ha pasado unos cuantos días de lo anterior que estabais viendo. Ahora, ¿veis qué bonita ha quedado por todas las partes? Qué bien se ve el relieve. Y ahora vamos a ir con la pintura. Os enseño otra vez aquí en la caja por todos los lados que está seca. He decidido pintarla de color morado por dentro. Y ahí tengo unas pinturas acrílicas que me regalaron. Y he hecho en un cacharrito un poco de morado. La misma cantidad de pegamento blanco voy a echar ahí. ¿Veis? Pegamento blanco, más o menos la misma cantidad de pintura y un poquito de agua. No tenía que haberle echado el agua porque esta pintura yo pensé que era un poquito más espesa, pero es que normalmente cuando se echa pegamento blanco se pone muy espesa, pero no era espesa para nada esta pintura. Pero bueno, queda igual, en vez de darle una mano de pintura por dentro, pues le he tenido que dar dos. Porque la primera mano, pues eso, no cubría. Esta es la primera mano que le estoy dando por dentro. ¿Veis? Es un color precioso, morado precioso. Me encanta este morado. Y ahí pinto bien. Es difícil enseñaros lo que es por dentro de la caja porque realmente no es muy grande esta caja, ¿no? Y claro, pero bueno, se ve. Ahí ya le he dado su segunda mano y la he puesto a que seque.
Y una vez que seque voy a ir, bueno, no estaba seco. Ahora voy a ir con la patina y hecho negro y lo mismo, pegamento blanco. Ahí me pasé un poquito con el pegamento. El pegamento de carpintero se queda transparente, así que no se va a ver. También le eché un poquito de rojo porque no quería que fuera el negro completamente negro. Quiero un negro sucio, un negro terroso, rojizo. No se nota mucho en la cámara aquí en la tonalidad, pero tiene una tonalidad negra rojiza que le queda muy bien, queda muy bonito. Aquí solamente lo que tenemos que hacer es echarle... ¿Veis que está acuosa la pintura? Que es así como tiene que quedar, porque ahora la vamos a retirar. Simplemente le estoy dando por todos los lados y espero un ratito para que... No mucho... Un ratito para que se pueda secar un poquito. Y ahí con un trapo, en vez de restregarlo, es un trapo húmedo, en vez de restregarlo le voy dando así toquecitos por aquí, toquecitos por allí, para llevarme lo que es el sobrante de la pintura. Aquí abajo también le eché, pero ahí no me molesté en quitárselo, ahí se lo dejé y ya está. Porque total, ya le sirve de protección, ¿no? Porque lleva pegamento. ¿Veis? ¿No veis si notáis la tonalidad rojiza que tiene en la parte de arriba? Queda muy bonita la caja una vez terminada. Y ahí voy dándole otra vez toquecitos, ¿veis? Toquecitos. Y en los relieves, que es la parte de arriba, pues restrego un poco. Pero toquecitos por la parte de dentro, porque no quiero llevarme toda la pintura. Y bueno, pues así toda la caja ya está terminada, ¿veis? Ha quedado preciosa, aunque esta parte sí, ha quedado preciosa, ¿veis? Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora con el mismo pegamento blanco de carpintero, porque este pegamento es de buena calidad, pues en vez de echarle barniz, le voy a echar pegamento. Porque es buen pegamento, pero si tenéis barniz que acrílico, pues nada, le echáis una manita o dos según lo que veáis. Yo le he echado una manita a mi caja solo, porque este pegamento, ya os digo, aquí se ve blanco, pero una vez que seca se queda súper transparente, y no solamente eso, brillante, porque es un carpintero. Es un pegamento bueno de carpintero, madre mía, pegamento blanco, que es el que usan los carpinteros, ¿vale? No es de carpintero, es pegamento que usan los carpinteros. Madre mía, estoy como una chota, ya te digo. Vamos por todas partes nuestro barniz, en mi caso ya os he dicho que es pegamento blanco, o en algunos lados le llaman Mod Podge, y ya está, dejarlo secar, darme un like, si un me gusta, si os gusta, y si no os gusta, pues darme un no me gusta. Encontrarme en Instagram como Palmiyaya, en Facebook como Palomart, y bueno, aquí ya he terminado. Hasta la vista.